Y ya está con nosotros nuestra queridísima y guapísima, íntima amiga también mía. Amiga, bienvenida. Gracias, Ale. Gracias. Bienvenida aquí a tu programa, nuestra amiga Selene Colorado, ex embajadora de Paraíso, si no mal me equivoco, en el 2005. Así es, amiguito. Muy contenta de estar con ustedes esta linda tarde. Muchas gracias por el honor de invitarme a su programa. Selene, creo que muchas veces nos hemos topado y hace algunos años, poquitos, cuéntanos cómo se vivía la feria detrás de cámaras. La verdad era menos pesado a como he visto en estos tiempos. En aquel tiempo era más, yo lo sentía más apasionado porque no había redes sociales, apenas estaban entrando los correos electrónicos, la gente se acercaba más a ti cuando te veía en la calle, en los eventos, te llevabas ese calor de la gente, era lo que te hacía seguir participando, porque a veces es muy cansado, muy agotado, pero ver la gente que está tan apasionada es lo que te llena. Me imagino que igual era un poquito menos intenso para ustedes, ya que al no haber redes sociales no tenían esa exposición tan grande, porque ahorita cualquiera detrás de una pantalla puede decir es que fulanita es esto, menganita el otro. Entonces era un poquito menos agresivo para ustedes la participación. Así es, creo que las redes sociales ha cambiado el mundo y hay que saberla utilizar. En ese tiempo era más, como lo dices tú, era más tranquilo, porque ahorita la gente en vez de apoyar quiere estar criticando, causa lo que es bullying a las participantes, cuando en vez de darles el apoyo al 100%, porque estamos representando a nuestro municipio. Eso se trata la feria, de dar a conocer el progreso de nuestro municipio y pues también de la belleza, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Las mujeres tabasqueñas somos bellas. Todas somos bellísimas y más. Bueno, somos aquí, estamos cerquita del Lago Comalgalco y Paraíso, aunque siempre se han tirado muchísimo en nuestros tiempos, ya no. Me tocó conocer a Selene cuando yo era una niña todavía. No es cierto, no es cierto, yo ya la conozco desde que estábamos muy chicas, teníamos como 15 años. Y en ese tiempo decía que nos parecíamos muchísimo entre Comalcoco y Paraíso. Sele, ¿te gustaba visitar a cada municipio como lo hacían antes las embajadoras? Que era algo que vas al parque a tal hora porque van a venir todas las embajadoras y la gente que no puede ir a la exposición de bandas, la gente que no puede ir a una elección, podría vivir y sentir, y ellas también daban un pequeño speech ahí ellas. Sí, mira, como dijeron hace rato, cada certamen, de acuerdo al comité o a los organizadores, era diferente. A mí no me tocó ir a cada municipio, pero sí lo viví con otras compañeritas, amigas mías, y creo que eso era muy llenador, porque vas a cada municipio y la gente te conoce, como lo dices tú, de cerca, de forma gratuita, por decir, porque hay eventos que tienen un costo, el de elección pues tiene un costo más elevado. Entonces, convivir y conocer bien a tu estado pues te hace más amarlo más de lo que ya uno lo ama, ¿verdad? Y es que también para ustedes, porque aún siendo embajadoras, hay muchas niñas que no conocen los 17 municipios. Sí. Y qué padre tener esa experiencia de que pudiste ir a los 17 municipios a las niñas que les tocaron. Pero amiga, platícanos, ¿cómo se entera Selene que iba a ser Paraíso en ese año? ¿Cómo llega la noticia? ¿Hay algún requisito especial? Platícanos. Bueno, desde que yo tengo conciencia de estar viviendo en mi bello Paraíso. En Paraíso siempre ha sido la embajadora elegida por el que está en la administración del ayuntamiento. Así es, por decreto. Pues yo tuve, hasta la fecha lo digo, la fortuna. La dicha de que me haya invitado mi tío, el doctor Izquierdo, y su esposa Roselia López, el cual les envió un caluroso saludo. Espero que mi tío se encuentre mejor, y ellos pues me llamaron una noche y ya me habían comentado, porque siempre empieza el rumor que es fulanita, menganita, que no sé qué, que eres tú, y pues yo siempre dije, si me llega va a venir a mi puerta,
Y así fue. Una noche que estaba yo en casa, le hablaron a mis papás, a mi mamá, y fue cuando ya dijimos, sí, y ya acepté. ¿Cómo eliges tú tu carro alegórico? ¿Quién te lo diseñó? ¿Cómo fue eso? Porque es algo muy importante. Empiezas a pensar, me imagino yo, ¿cómo va a ser mi vestido? ¿Qué Exacto. voy a decir en la posición de bandas? ¿Qué voy a decir en la elección? ¿Quién te guió? ¿Cómo va a ser mi carro alegórico? Todos, son muchas preguntas. Mira, a mí me tocó algo también muy diferente. Cuando yo fui, pues fue un gobierno de izquierda, por decir, el partido del PRD que estaba en la administración. Y en ese tiempo estaban con austeridad. Y era que las niñas íbamos a ir todas en un carro. Y yo dije, no quiero. No, por favor, no. Aunque sea un carro sencillo, hablen con el maestro Enrique Ullosa, que es mejor manía. Un ídolo de los carros alegóricos. Le mandamos un cordial saludo a mi amiguito Enrique Ullosa. Entonces, mi mamá se comunicó con el presidente, le dijo que, pues aunque sea un carro sencillo, pero que yo fuera solo. Mi carro fueron unas garzas y a mí me encantó y yo iba muy contenta porque iba yo solita, no iba yo compartiendo carro con otras embajadoras. Y soporten, decían. Y soporten. Sí. No, pues obviamente que tú quieres, o sea, dar a conocer lo que es tu municipio y quieres obviamente saludar a todos, disfrutarlo, vivirlo, sentirlo tuyo. Claro, exactamente, hacer de ese momento tuyo. Amiguita, y yo creo que de las cosas más importantes es el vestido y el discurso. Ay. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo escogiste el diseño? ¿Cómo? Platícanos. Igual platícanos con cuánto tiempo de anticipación empiezas a preparar esos dos detallitos, porque son los últimos. Mira, el vestido de elección siempre se va viendo desde que te llaman casi. Creo que es el vestido que uno, y hoy más que nunca me queda muy claro, el vestido de la noche de elección es el que debe de impactar, ¿verdad? Yo en ese tiempo asesorada no existía en el municipio de Paraíso, no existía el famoso comité. Ah, okay, el comité. Ahorita ya hay un comité que se organizan a apoyar, a dar ideas y se preparan para que la representante dé un mejor papel. En mi caso sí se acercaban personas de la sociedad civil, pero era más voluntario, no se creaban tantas cosas. Entonces, con la persona que me encargaron a mí del ayuntamiento, fue con ella que fuimos a ver el traje, me fui hasta México y así, o sea, y el discurso mío, pues es un amiguísimo que se llama Daniel Regis, él ya tenía un discurso de años, apasionado con lo de las embajadurías y cuando supo por la confianza me dijo, Cele, por favor cúmpleme el sueño, que este discurso se escuche. ¡Qué padrísimo! Y entonces, como es mi super amigo y lo queremos mucho en la familia, yo le dije, está bien, lo voy a hacer. Y ya desde que me llamaron, yo, preparándome para que el mensaje se me quedara y se me quedara. Y ¿qué tal los nervios el día de la elección? La verdad que los nervios son muy fuertes, pero pues con las capacitaciones y con todo lo que vives, ya debemos estar, aunque a veces los nervios son traicioneros. Amiga, y platícanos, en tus tiempos, ¿es verdad eso que la flor se ve desde el día uno o desde días antes de la elección? ¿Ya ustedes se dan cuenta, ustedes presienten ahí quién va a ser la flor? Mira, la verdad, dinos la verdad. Yo te voy a decir la verdad de acuerdo a mi época, ¿verdad? Porque ya tengo 18 años. Es que nos encanta vivorear, nos encanta indagar para no hacer el programa aburrido. Y siempre la verdad es bonita, ¿no? Yo sé, siempre dicen, esto ya está vendido, esto está comprado. Sinceramente, cuando yo fui embajadora, yo no sentí que haya sido parte de algo comprado. En ese entonces, nuestra flor fue Marta Elena Denis Gómez, que representó al municipio de Nacajuca. Todo fue legal. Ella, sinceramente, desde que llegábamos, bajábamos a los eventos, muchísima gente a ella se le acercaba.
En ese todavía. Era la favorita. Sí, era la favorita. Año, ¿no? Era la que más le pedían foto, era la que más le pedían autógrafo, porque no en la ese recuerdo. Tiempo era autógrafo. Sí, era autógrafo. Era, dame tu autógrafo. Era una morenita, no. Ajá, en todo, en las libretas, en sus mochilas, firmábamos en las playeras, ay, la gente padre. Se apasionaba. Se sentían eso celebridades. Eso ya se perdió. Sí, pues claro. A mí me encantaban los autógrafos, dejabas ahí los corazoncitos y Selene y Paraíso y... No, ella yo siento que sí se lo merecía. Al final todo el... La mayoría de los municipios nos unimos a Nacajuca y logró su... Bueno, su merecida flor, ¿verdad? Y ya que están en el corte, también está el lado triste, ¿no? Porque cuando ya no pasas, termina un sueño para, no solo para la niña, sino también para el municipio. ¿Qué se siente en ese momento que pasan de un corte a otro y ya no mencionan sí, tu municipio? Primero son las 10, luego las 5 y luego las 3. Así es. ¿Qué se siente? Ay, la verdad, pues se sientes así. Sinceramente, sientes chi, pero pues te sientes contenta. Ya eres ganadora desde que te hablaron. Si eres realmente tabasqueña, tabasqueña es un sueño. Desde niña. Desde niña. Siempre. Entonces es una dicha ya que te hayan tenido el honor de invitarte, de ser partícipe, de representar a tu municipio. Desde entonces eres ganadora. Es como que ching, no me importa, pero ahorita me voy a todos los eventos, a todos los palenques gratis. A todos los palenques. Déjame decirte que yo Deja de decirte que eso yo sí lo hice, la verdad. Qué bueno. Sí, lo creo. Por eso lo digo. Sí. Yo sí. O sea, yo dije, ya la sufrí, ya, porque... Es que hablo de sufrir porque si es levantarse muy temprano, el nervio, aunque tu familia te diga todo está bien, tú tranquila, no pasa nada. Sí, uno sí está pensando, ¿y será que va a venir porra? ¿Y será que no sé qué? ¿Y será que no? O sea, eso sí te acaba. Sí, y aunque claro. Uno no quiera, imagínate ahorita que están las redes que, ay, ya viste algún comentario mal sí. tuyo. Se ha de sentir la pobre muchacha, o sea, terrible, horrible, horrible, sí, o sea, exactamente. Entonces, yo le recomiendo, por ejemplo, ahorita a nuestra embajadora Diana Laura, le recomiendo, cada vez que he tenido la oportunidad de estar cerca de ella, decirle, ¿sabes qué? Vívelo, disfrútalo, gózalo, porque cuando ya vengas a ver, ya pasó ya se acabó. Y te vas a quedar con las ganas de haber hecho cosas que yo no hice. Claro, se le tenemos que dar un corte porque el programa es demasiado corto y el tiempo nos apremia. Queremos saber si tú quieres mandar algún saludo muy especial, no sé si alguien te está viendo en casita o algo que tú quieras decir. Claro que sí, muchísimas gracias primero a ustedes. Ale, te aprecio de todo corazón. Yo lo sé, a Eli, mi amor. A todo el Canal 10, a Joss, un placer. Y sobre todo les mando un caluroso saludo a toda mi gente bella de Paraíso, a mi familia, a mis hermanas, a mi hijo hermoso Mariano, que lo amo muchísimo. Y les invito a que sigan viendo la transmisión del Canal 10 aquí con estas bellísimas personas. Y gracias por todo el apoyo que siempre me han dado. ¡Arriba Paraíso!